pon tu mente en blanco porque estás en Rock and Bikers. Y a la velocidad de un suspiro nos conectamos con DJ. Revista Rock and Bikers. De mi cuerpo exhausto piden poder llegar al molo ya del río, será mi camino. La ciudad más biker de este país. Las ruinas de mi cuerpo exhausto piden poder llegar. En la entrevista antes de Almoloya, unos días antes de Almoloya, con pues ya una leyenda Fénix, el ave que renace de las cenizas. Es un eslogan, es tremendo ese eslogan, porque muchas veces todos hemos nacido o estado hasta abajo, y renacer es muy difícil, hay que retomar esfuerzos, ¿verdad, Reyes? Claro, muchas gracias amigo Tex, gracias por este espacio. Principalmente pues para proyectarles, ¿no? Pues que lo que es este motociclismo, la vieja escuela, los grandes eventos, las grandes experiencias. Porque, pues, las anécdotas también que no faltan en el motociclismo. Exacto, ¿verdad? Exacto. Pues uno no quisiera contar, pero anécdotas malas, anécdotas buenas, anécdotas de todo. Porque pues sí es muy importante que el día de hoy el motociclismo lo sepa todo el mundo. Es un gran respeto al motociclismo porque nos gusta rodar. No sabemos si regresamos. Es un respeto. Es un poderío también. Y eso que hace unos minutos te firmaba, te hacía unas preguntas, eso es importante. Siempre tener el equilibrio de la ecuanimidad, de ir y regresar, en manejar el estado conveniente, que sea una chela, o sea, ¿qué no me gusta? Vamos a un evento, a escuchar rock and roll y todo lo demás, pero también tener un límite, ¿no? Vamos a dormir un rato bien y no manejar. La primera rola que yo hice habla de eso, de Amor del Río, las curvas que... amigos, y nos veremos por allá. Muchas bandas iremos a tocar. De verdad que está muy, muy alto, claro y conciso, como deben ser las cosas, bien claras, bien fijas, bien estas. Yo me acuerdo que Almoloya, yo fui de los primeros eventos, tocadas de Almoloya, porque antes de llegar a la revista, pues yo era músico, tocaba ahí. De ahí nace, la propuesta de trabajar con la revista Internacional Biker. Sí, claro. Biker era una super revista, estábamos arriba de la 400. Pero la 400 era muy generosa, la revista daba 4 hojas de impresión, y tuve el gusto también de hacerte una entrevista ahí en la revista la edición, y bueno, de las primeras ediciones. Sí,
Sí, pues es que es lo que estamos platicando ahorita. Pues qué bueno que se nos da esta oportunidad de abrirnos el ciclo, de decir que pues el motociclismo, tanto mi amigo Miguel Ángel Medina Textura Biker, pues es el que nos ha implementado, pues, a seguir creciendo, ¿no? Porque sí, como lo dices, amigo, yo recuerdo en ayer, donde yo pues empiezo ese ciclo como motociclista, donde tú lo documentas, el eslogan es muy importante. Sí, súper, es muy importante, porque el día de ahora, pues, hay infinidad de eslogans donde se respeta siempre, pero definitivamente, pues, usted lo sabe, el Fénix que el día de ahora es su servidor, pues, cabeza de todos, pues, ese sabe que renace, porque, pues, nunca decayó, porque sí ha habido momentos difíciles, altas y bajas, sí, como todo. donde todas esas bajas, el mismo club dice, vamos para arriba, y es donde empieza el ciclo de Fénix Biker, que el día de ahora, pues, tú lo sabes, amigo, siempre con la mejor. Total. Con el positivismo total de decir, vamos a seguir implementando, a inculcar a la vieja escuela. Es muy importante la vieja escuela, recuérdenlo. Total. La vieja escuela desciende de aquellos talleres donde no había, pues prácticamente, como tú lo dices, amigo, llegas a un evento y pues no había lo que hay. No. Era un template, era muy sencillo. Sí, muy sencillo, ¿no? Los escenarios. El día de ahora que implementa todo esto, ¿qué podemos proyectarle a la nueva escuela? Claro, no, vamos a empezar. De hecho, Anoloya es de la nueva escuela, de la vieja escuela. Exacto. Es de los eventos más viejísimos que le dan apertura al profesionalismo del rock mexicano. Porque, ¿te acuerdas? Los eventos no se tocaba mucho el rock mexicano. Antes no se tocaba. De un tiempo para acá sí se hubo la apertura. Yo me acuerdo que el Rock and Roll tocó con Águilas Nocturnas. Uh-huh. Y en aquel tiempo también Juan Hernández tocó, y yo toqué con Juan Hernández con Cuervos de la Noche. No era tan fácil. Ahora en cualquier evento ves a un grupo famoso mexicano, pero como todo era un paso que se tenía que dar. Y gracias al Orejón, que también hicimos hace como 18 años Rocky Ruedas. El Orejón, que no sabe quién es un jerarca del rock mexicano, es súper organizador, ha hecho hasta 70,000, 90,000 personas en el Centro Cívico de Convenciones, todos arenas, pero entramos. Bueno, Carral, platícanos de una anécdota, si bien que hayas pasado en carreteras uniendo esas carreteras curvosas de Anoloya del Río. Híjole, sí las tengo, porque de verdad que siempre su servidor, presidente de Fénix, siempre ha tenido la organización de salir todos y llegar todos. Pero esa anécdota, porque es lo que quiero que proyectarle a todos, el motociclismo también, la forma de vestirnos quiere decir que también tenemos otros conceptos, que habemos profesionalistas, que habemos lo que sea, siempre hay una persona que tiene que trabajar antes de llevar a cabo su hobby, ¿cierto? Claro, claro. Ese día, en esa salida me tocó que no pude salir temprano y mi grupo se adelantó. Cuando yo salgo, pues llego y ya ellos ya estaban por allá, llego y me arreglo y todo. Y ahí voy. Lo que pues nunca había pasado, pero el presidente de Fénix iba solo. ¡Wow! Llegó a las... Ya por llegar a la Marquesa, se me apaga la moto. ¡Wow! Dije, ¿y ahora qué, no? Y pues totalmente oscuro y todo. Y pues sí, empecé a hacer llamadas y todo, pero pues todos están o acá o allá. Bueno, en ese momento de ver todo eso, pues yo me puse también a lo que pues me han enseñado parte de mi grupo, porque no soy muy profesional en eso del mecánico. Pero empecé a moverme, empecé a visionar cuál era la falla, pues que quería mandar que lo logré y pude echar a andar la moto. Me tardé media hora, 40 minutos, cuando le eché a andar. ¡Wow! Porque sí se siente uno sin su grupo, sin nada, se siente solo. Sí, totalmente. Y en esas carreteras, como tú dices, curvas y todo, llegas, el frío. ¡Wow! Creo que yo te saludé cuando ibas a entrar y me dijiste que te había regresado solo. No, te digo que... Ese recuerdo, ¿sabes? Experiencias de la vida. Y me puedo brincar otra así porque también me gustaría externársela a todos. Porque es muy importante el día de ahora externar a todos. Que sí es muy importante y muy bonito rodar, pero también hay que visualizar. Sí, totalmente. Es una experiencia que quiero platicárselos. Y mi cuerpo en ruinas, pues se ha quedado. Ya quiero llegar y lograr esta loca carrera y poder descansar. Y al Moloya del Río, y será mi camino.
amigos y nos veremos por allá. Muchas bandas iremos a tocar. Y yendo a casa estoy. Pero el caballito yo iba por mi moto que me llevaba, estaba arreglando el huevo, luego, y es muy conocido aquí en Ciudad Azteca y todo, amigo, todo. Saludo. Y ah, pues por cierto, te saludo ahí con Rebel Bears. Rebel Bears, luego, que yo agarré la moto, a los Jones me los encontré hasta adelante de donde se hace la comida, la cruce, que era muy peligroso, por cierto, antes, sí, claro. Era muy peligroso. Bueno, llegué a Colonia y ya en la fiesta alguien tiró la moto y se rompió la palanca de cemento de la velocidad. Pues el morcha de Cutras del Asfalto me trajo en el caso, no sé si ubicas ahí un hotel y una gasolinería muy poquitos. Saliendo de Colonia. Sí, exactamente. Desde ahí me trajo remolcando hasta Ciudad Azteca. El morcha y él se va a acordar, el caballito me va a acordar. Y yo me fui solo curveando, me encontré a los Johnny rodantes en carretera, pero son unas anécdotas que se te rompa. Pues, ¿cómo? O la traes en grúa, porque antes no había grúas. Solamente la grúa era el pie, uh-huh. Era girar con el pie y ponerte. El entrenamiento era el pie. Y ponerte ahí, porque van dos motos así, en curva, uno está con la palanca en un posapié y es peligroso. Pero vamos, echa la madre, sí, la verdad es que íbamos lentos. Rápidamente te voy a platicar otra que se me vino así. Mi amigo Julio Jaramillo. Julio Jaramillo. Otro icono. El Motorblue Six Souls, le voy a platicar rápido. Venimos de Almoloya del Río, y lo que es en Constituyentes, Julio Jaramillo con su club estaba parado porque se había ponchado una moto. Fénix se para auxiliar, en su totalidad. Cuando Fénix se para, pues ellos estaban agradecidos porque pues platicamos, somos del mismo lugar, ¿no? Sí, sí. Pues mis así que mi grupo y su grupo de él quitan llanta y todo. Empieza medio a chispear. En ese momento dice el señor Julio Jaramillo, gracias Fénix, pues aquí están nosotros nos rifamos. No señor, aquí estamos para apoyarlos. De verdad, hasta que se arregló la moto, salimos Six O y Fénix emprendiendo un viaje en Catepec. Desde ese momento, que fue una Almoloya, ahora que el señor Julio Jaramillo, mis respetos para el señor. Sí, yo me imagino la chica, 250. Y se los puede platicar, sí, ¿dónde conoce a Fénix? Esa anécdota de Almoloya. Sí, no, pues sabemos muchas. Fíjate, yo tuve el gran privilegio de hacer dos rolas para Almoloya del Río, que allá en Almoloya del Río es un himno, la canción de Almoloya del Río. Dice, claro, las curvas que ayer subí, mañana tendré que bajar, y un descuido ahí sería fatal. Almoloya del Río será mi camino. Muchos amigos iremos a rodar, muchos bikers rodaremos por allá. Textura Biker estará ahí en ese lugar. Es la cultura tan sencilla, y 15 años rodando aquí, que fue un tributo que los hermanos Galán me invitaron, al abuelo Zúñiga, que en paz descanse, que también hizo una rola de 80 años de vida y 60 años rodando, y fuimos los padrinos de Almoloya del Río, y yo dije, bueno, voy a hacer una rola que se llama 15 años rodando aquí, o sea, como fueron 15 años, ¿no? Pues como sí, los quedamos viendo al mismo lugar. Almoloya del Río siempre con el poderío, hoy ya es un evento profesional, internacional, y
al Morro ya va a dar todavía mucho más, ¿eh? En unos años más todavía va a llevar a otros niveles. Además, ¿cuántas bandas no han tocado ahí? El Tri, banda Bostik, a cualquier banda mexicana ha tocado ahí. Se lo digo y se lo reitero, tiene el nombre, tiene la jerarquía de decir, totalmente. Es un evento totalmente con éxito. Sí, totalmente. Por eso es que decimos, reiteramos, pues, gracias. Gracias a todos, a Moloya, a Familia Galar. Yes. A todos los bikers, pues definitivamente todos tenemos la noción de decir, evento viene a Moloya. Todos sabemos. Y se los todos. Da. Yo creo que el que falta a Moloya se quita de la fotografía. Además, es un evento que hay que decirlo, que no tiene el apoyo del municipio. Es un evento rifado totalmente por apoyos externos, apoyos de los hermanos Galán, a lo mejor hasta pagando con la misma entrada en ese momento, y debería de tener un apoyo cultural, un apoyo político, ese gran evento que proyecta al motociclismo orgullosamente hecho en Almoloya del Río y orgullosamente hecho en México. En México ese eslogan del puño arriba es que no nos vamos a vencer, estemos arriba, el puño abajo es verte vencido, pero el puño arriba es tener el orgullo. Almoloya del Río tiene ese orgullo, esa tenacidad, esa jerarquía de tener el puño arriba, y va a llegar a los 25 años Almoloya del Río con el puño arriba y por siempre Almoloya. Sí, claro. Y para cerrar todo esto, quiero decirles algo. Tú lo acabas de decir, un evento de jerarquía. Lo platicamos en mano también en León. Un evento ya con jerarquía. También yo creo que hace falta implementar un poco de gasto para la seguridad de los motociclistas. Sí, también, es importante. Para poner algo de un gasto lento. Poner un extra, ¿no? Por todos los que rodamos, porque van a recorrer la parte.